de la mañana, les agradecemos por estar con nosotros desde las 5:30. Les damos la bienvenida a los que se vienen conectando a través de la señal televisiva de nuestras plataformas digitales, eltiempo.com y cititv.com.co. A continuación, los titulares de las principales noticias de hoy. Titulares. Adiós a Benedicto XVI, con una ceremonia inédita presidida por el Papa Francisco, 400 obispos y 4.000 sacerdotes, la Iglesia Católica despidió al Papa emérito. El ataúd de quien en el 2013 rompió con 600 años de tradición vaticana fue trasladado a hombros desde la Basílica hasta la zona superior de la Plaza de San Pedro, donde se llevó a cabo la ceremonia. El funeral de Benedicto XVI estuvo marcado por la sencillez y la sobriedad. La ceremonia fue muy similar al funeral de otros papas y cualquier católico. Las lecturas se hicieron en español, latín, inglés e italiano, y las oraciones de los fieles en alemán, árabe, portugués e italiano. Al rito de las sepulturas en las grutas vaticanas han podido asistir solo los colaboradores estrechos de Benedicto XVI. El ataúd, que vio el mundo entero, se introducirá en uno de zinc y luego en otro de madera de roble, que es el que se verá afuera y será dejado finalmente en la misma tumba que se utilizó para San Juan Pablo II. En la Bogotá Noctámbula, amargo año nuevo. Tremenda sorpresa se llevó una familia al llegar de vacaciones. Delincuentes ingresaron al apartamento y se robaron más de 1.000 millones de pesos en efectivo, joyas y otros bienes. Las autoridades investigan el hecho, pues las guardas de las puertas no estaban forzadas y el apartamento queda en el piso décimo de un edificio de un conjunto residencial en un exclusivo sector de Ciudad Salitre. Que busque al responsable en el barrio El Claret de Rafael Uribe Uribe. Dos jóvenes que transitaban en una motocicleta fueron arrollados por un conductor que al parecer manejaba en exceso de velocidad y que posteriormente se fugó del lugar dejándolos heridos. En la huida, este sujeto por poco se lleva consigo a otros motociclistas. El hecho ocurrió el pasado 31 de diciembre. Y más delincuentes a bordo de motocicletas. En el barrio Villa del Mar de Engativá, un residente estaba frente a su vivienda chateando cuando un ladrón lo rodeó y en cuestión de segundos le rapó el celular. Habitantes del sector aseguran que los atracos se volvieron el pan de cada día y piden más patrullajes de las autoridades. En otras noticias, 450 familias perdieron su trabajo luego del incendio registrado en una fábrica de colchones al occidente de la ciudad. Ramón Guisado, dueño de la empresa, asegura que las llamas consumieron 32 años de trabajo y los dejó de brazos cruzados. Las autoridades investigan las causas de la conflagración. El confeso asesino de Yamilet Brito se enfrenta a una pena de alrededor de 40 años de prisión tras aceptar los cargos por feminicidio. Nuestro sistema informativo tuvo acceso a las pruebas de la fiscalía que permitieron esclarecer el asesinato de esta mujer a manos de quien fuera su compañero. Avanza la entrega de ayudas para los damnificados de la localidad de San Cristóbal. En total fueron 3.500 personas atendidas tras la granizada y el vendaval que afectó a 25 barrios de esta zona del suroccidente de la ciudad. 749 viviendas presentaron algún tipo de afectación. Seguimos acompañando a la comunidad. En deportes, Juan Fernando Quintero.
Suscríbete a nuestro canal para que sigas nuestras transmisiones especiales. Las noticias contadas en el momento en el que ocurren. Estás viendo El Tiempo en Vivo. Los creyentes y los no creyentes, algo histórico. Un papa despide a otro papa, por supuesto, el papa emérito. Marco Mosquera, entréguenos más información con respecto al tema. Ya terminó, digamos, esta ceremonia, este acto de despedida al papa emérito Benedicto XVI. Muchas curiosidades se conocieron. El entierro fue algo un poco sencillo, ¿no? Lo hemos visto en las últimas horas y en los últimos días, por supuesto, con todo lo que tiene que ver para despedir a un papa, pero tampoco tan grande como muchas personas se imaginaban. Entréguenos más información, Marco. Aníbal, alrededor de 2:20 duró la ceremonia, finalizó a eso de las 4:50 de la mañana, hora colombiana. Más o menos, duró, como lo decíamos, 2 horas. Empezó a eso de las 9:30 de la mañana, hora italiana, 11:50. Era la hora que buscaba, 11:50 de la mañana, hora italiana. Finalizó esa ceremonia. ¿Qué sucedió después? Los restos del Papa Emérito fueron trasladados nuevamente a la Basílica de San Pedro y allí serán llevados hasta las Grutas Vaticanas. Específicamente, los restos de Joseph Ratzinger reposarán en la misma tumba en la que estuvo San hasta el año 2011, cuando fue retirado de ese lugar, y van a reposar en ese punto por petición misma del Papa Emérito. Lo que estamos viendo en este momento en pantalla son las imágenes que llegan en vivo desde Ciudad del Vaticano, los fieles católicos que despiden al Papa Emérito. Miles de ellos han llegado hasta la Plaza de San Pedro muy temprano esta mañana para presenciar este funeral, al que asistieron además representantes de diversas naciones del planeta, aunque oficialmente estuvieron invitados nada más Alemania e Italia. En el siguiente informe les tenemos los detalles de lo que ocurrió esta mañana en Ciudad del Vaticano, uno de los eventos, digamos, con mayor asistencia de los últimos años. Suscríbete a nuestro canal para que sigas nuestras transmisiones especiales. Las noticias contadas en el momento en el que ocurren. Estás viendo El Tiempo en Vivo. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. No te desconectes, regresamos en breve. Suscríbete a nuestro canal para que sigas nuestras transmisiones especiales. Estás viendo El Tiempo en Vivo. Toda la información de Colombia y el mundo en El Tiempo en Vivo. Suscríbete a nuestro canal para que sigas nuestras transmisiones especiales. Las noticias contadas en el momento en el que ocurren.
Estás viendo El Tiempo en Vivo. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. No te desconectes, regresamos en breve. Suscríbete a nuestro canal para que sigas nuestras transmisiones especiales. Estás viendo El Tiempo en Vivo. Toda la información de Colombia y el mundo en El Tiempo en Vivo. Suscríbete a nuestro canal para que sigas nuestras transmisiones especiales. Las noticias contadas en el momento en el que ocurren. Estás viendo El Tiempo en Vivo. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. No te desconectes, regresamos en breve. Suscríbete a nuestro canal para que sigas nuestras transmisiones especiales.
Mañana, y a esta hora vamos a conocer una historia muy particular porque la delincuencia no da tregua. Una familia que estaba de vacaciones llegó a su casa y se llevó la terrible sorpresa de que los habían robado y que además el hurto sería de aproximadamente 1.000 millones de pesos. Kevin Díaz tiene todos los detalles, toda la información y bueno, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que dicen las autoridades? Kevin. Valentina, mire, esto ocurre el 31 de diciembre, ellos se van a sus vacaciones, esperan pasar el final de año tranquilamente y ayer en horas de la tarde sobre las 6 llegan a su apartamento y se llevan la sorpresa de que los delincuentes habían ingresado y se robaron prácticamente todo lo que vieron a su paso, elementos de valor, se llevaron dinero en efectivo, también joyas, todo esto avaluado más de 1.000 millones de pesos, así como usted lo dijo, pero las autoridades lo que tienen hasta el momento es que están investigando y están revisando algunas cámaras de seguridad del sector para llegar a estos ladrones. Así quedó el apartamento de una familia luego de regresar de vacaciones de fin de año. Una de las dueñas del inmueble relata el momento en el que se dieron cuenta que habían sido víctimas de los ladrones. Mi hija llegó primero y se sorprendió porque no había luz y empezó a ver cosas como raras. Y ella fue y subió los tacos y fue cuando se dio cuenta que habían robado el apartamento. La denunciante explica que fue sospechoso que su vivienda no se encontraba con luz, por lo que decidió buscar una explicación. Porque se había ido la luz y dijeron, no, aquí entraron a cortar la luz a todo el mundo, que como a 5 apartamentos. Y ella pensó que era que se había ido la luz acá también. Sin embargo, al volver, pudo apreciar la magnitud del robo. Pues los delincuentes fueron hasta la caja fuerte, la cual violentaron con herramientas sofisticadas. Luego se dirigieron hacia otras habitaciones, las cuales revolvieron para buscar joyas y otros elementos de valor. Además, quitaron los espaldares de las camas y rompieron los closets. Todo en desorden, todo destruido, mi alcoba toda destruida. Todo, y se llevaron relojes, joyas y dinero. El apartamento había quedado solo desde el 30 de diciembre y fue hasta ayer, 4 de enero, que se percataron del millonario robo. Yo me fui el viernes 30 de diciembre, sobre el mediodía. Yo revisé que todo quedara asegurado. Mi hija cuando llegó no estaba asegurado, la puerta. ¿Sí pudieron entrar con alguna llave maestra o algo? Llave o por la puerta, sí señor. La familia avisa a las autoridades, puesto que no había ninguna puerta violentada y alguna ventana abierta, ya que el apartamento está ubicado en un 10.º piso. Llama a la patrulla el cuadrante, llega el cuadrante al sector, verifica, se llama a la unidad investigativa, el Cuerpo Técnico de Investigación Criminal, quien hace las labores correspondientes con el laboratorio de criminalística. Ella indica que le fueron hurtados algunos elementos. Que van a tomar videos y van a investigar, que en 3 días mandan un informe. El CTI de la Fiscalía llegó a la residencia para registrar el lugar en busca de huellas que puedan dar pistas para capturar a los responsables de este millonario hurto. Las víctimas pidieron explicación a los administradores del lugar y esperan que les den una respuesta de lo sucedido.
creo que hay negligencia en la vigilancia, porque entraron fue por la puerta. Entonces, no sé ellos qué, a dónde estarían, no contamos con una vigilancia realmente buena. Dice esta familia que es la primera vez que les ocurre una situación como esta. Exigen a las autoridades capturar a los responsables y respondan por este hurto que se registró en la localidad de Fontibón, en el barrio del Salitre. Ahora nos vamos para la localidad Rafael Uribe Uribe, barrio El Claret, porque dos jóvenes que se dirigían en su motocicleta por este sector fueron arrollados por un conductor que al parecer venía en exceso de velocidad, pero lo peor de todo es que luego de arrollarlos, pues este conductor se fugó. Las autoridades están buscando por diferentes cámaras de seguridad para capturar a este responsable. Eran las 7:43 de la mañana del pasado 31 de diciembre, cuando un vehículo de color blanco choca por la parte de atrás la moto de Juan David y Angie en la avenida Santa Lucía del barrio El Claret. En el video de una cámara de seguridad se ve cuando el conductor del carro, luego de arrollarlos, se fuga del lugar. Pues nosotros íbamos en la moto, el que iba conduciendo era mi hermano. Y íbamos más o menos como por toda la 44 y de un momento a otro se sintió el impacto del choque de un vehículo en la parte de atrás. Ahí fue donde pues, literalmente yo salí a volar. Su hermano, tras el impacto y aún consciente, lo primero que hizo fue revisar cómo se encontraba su familiar. Al momento fue que sentí el impacto del vehículo. Literal, yo caí fue de espaldas. Y lo único que hice fue cuando sentí el piso levantarme y pues auxiliar a mi hermana porque mi hermana seguía en esto. Afortunadamente, algunas personas que se encontraban en el sector decidieron ayudar, pero también llegó rápidamente una ambulancia. Se acercó bastante gente como a decirme que me quedara quieta, que no me moviera, pero en ese momento yo me quedé sin aire y lo que hice fue retirarme el casco como pude y ahí me auxilió la chica de la ambulancia. ¿Estaba una ambulancia cerca? Sí, ahí como a una cuadra. La ambulancia vio cómo pasó el accidente. Los hermanos comentan que el conductor manejaba al parecer en exceso de velocidad. Otras personas intentaron perseguir al sujeto fugado. El vehículo se fue y pues como tengo entendido en cámaras que ya se recogieron y cosas así, el vehículo se alcanzó a pasar el semáforo de la General Santander hasta en rojo y no hemos podido tener ni siquiera como descripción de la persona ni la placa del vehículo. Sí, iba bastante rápido porque pues yo iba frenando porque el piso tenía varios huecos, entonces yo reducí la velocidad para pasarlos y ahí fue cuando nos cogió por detrás. Y así como ella lo relata, en este otro video se muestra que por poco arrolla a varios motociclistas luego del cambio del semáforo a verde. La joven, tras el choque, fue la que más sufrió laceraciones. Las rodillas sí me tuvieron que hacer una cirugía. Y en estos momentos, como cuando estoy como mucho de pie o algo así, me duele el abdomen, me duele la cabeza, entonces tengo que manejar bastante reposo. Su mamá fue la que más angustia sufrió, pues el 31 de diciembre fue el día más amargo de su vida. En el momento yo me encontraba en mi trabajo. Entonces recibo la llamada de mis hijos diciéndome que pues que habían tenido un accidente, que se encontraban en una ambulancia. Pues imagínense, mis dos hijos, los mayores, el desespero fue impresionante. Yo salí como loca del trabajo por poquito y hasta yo me accidento porque pues salí desbocada. Llegar al hospital y preguntar por ellos fue lo más rápido posible que pude. El de la ambulancia que los auxilió a ellos se encontraba en ese momento ahí y él me dijo pues que relativamente mis hijos en sí lo habían sacado, como se dice, barato. La familia le pide a las autoridades colaboración para poder verificar las placas del vehículo y que el sujeto fugado responda por lo sucedido. Los jóvenes se encuentran fuera de peligro y ya están descansando en su casa. 6:30, continuamos con más información aquí en Arriba Bogotá. Vamos con nuestra compañera María Fernanda Díaz Granados. Ella está en la vía Siberia, en la vía Bogotá-Siberia, en el municipio de Cota, en donde en las últimas horas, esta imagen que están viendo ustedes, esto es una fábrica de colchones, literalmente se quemó.
Entréguenos toda la información, María Fernanda Díaz Granados, qué pasa con la gente que trabajaba en el lugar, el balance por parte de las autoridades, los bomberos. Adelante, buen día. Aníbal, muy buen día para usted y para todos nuestros televidentes. Nosotros continuamos haciéndole seguimiento a este incendio de gran proporción que registramos desde el día de ayer, como usted bien lo dice, en la vía que comunica Bogotá-Siberia. Como pueden ver en las imágenes detrás mío, continúa el humo saliendo. De igual forma, los organismos de socorro que han trabajado por más de 12 horas continuas han informado que ya está controlado en un 95%. Sin embargo, hay focos importantes que continúan en la atención, pero en minutos precisamente estaremos con ellos. Por el momento vamos a hacer contacto directo con el dueño de la fábrica, el señor Ramón Guisado. Ramón, bienvenido arriba a Bogotá. Muchas gracias por su tiempo, por acompañarnos a esta hora de la mañana e iniciamos, por supuesto, extendiéndole toda nuestra solidaridad por este momento por el que pasa usted, su familia y sus empleados y preguntarle precisamente cuántas personas se ven afectadas tras este incendio que se registró. María Fernanda, María Fernanda, muchas gracias a ustedes, a todo el equipo del CPTV, por la preocupación que tienen. En este momento se ven afectadas mínimo 450 familias que de forma indirecta, de forma directa dependen de la compañía. Son alrededor de 400 familias, como lo dice el señor Ramón. ¿Qué se sabe del origen de este accidente, señor Ramón? ¿Ya había tenido usted de pronto alguna situación similar en su empresa? ¿Qué pudo haber ocurrido? A ver, nosotros tenemos en el mercado un promedio de 35 años de estar independiente. Nunca hemos tenido un conato de incendio. Primera vez. Por el momento, pues estamos investigando qué fue lo que realmente sucedió. Yo creo que es muy prematuro en este momento dar cualquier tipo de declaración al respecto. ¿Cuántos años, don Ramón, llevaba usted trabajando y emprendiendo aquí, pues, en Bogotá? ¿Cuánto tiempo lleva funcionando esta fábrica que hoy pues pasa por esta difícil situación? Exactamente, cumplimos 32 años. Sí, era un modelo de empresa. O sea, 32 años. Y no solamente un modelo de empresa, sino que también es una empresa líder en el mercado de poliuretanos. Nos hemos caracterizado por siempre en el mercado de espumas de poliuretano crear diferenciación. Además de eso, hemos construido marcas como la marca Rangiflex y Euromates. En este momento es líder en el mercado. Es una empresa muy linda que como le decía, genera 450 empleos directos sin tener en cuenta los empleos indirectos, porque pues ahí entra el tema de los proveedores, de 1.800 clientes. En fin, es mucha la gente que finalmente se ve afectada con esto y es doloroso, pero igual si algún día nosotros empezamos realmente con las uñas y llegamos a ocupar un puesto de liderazgo en el mercado, lo que sí no se nos ha quemado en este momento es la experiencia que tenemos a través de los años. La parte económica sí afecta, obviamente, pero me tiene sin cuidado. Lo que más me preocupa en este momento es la estabilidad de los 450 familias que viven de forma directa de esto. Esa partecita sí. De resto, pues volvemos a empezar y así como empezamos ayer, sin experiencia, hoy tenemos toda la experiencia del mundo y María Fernanda, esa sí no se ha quemado. Admirables y valientes palabras, señor Ramón. ¿Qué sigue entonces a partir de hoy para estas familias? ¿Qué sigue para ellos en el tiempo pues, que estén inactivos mientras se puede encontrar la solución total ante el incendio? Bueno, también aprovecho lo de CPTV porque todas las personas nos han apoyado mucho, los clientes, los proveedores.
Los inclusive nuestra misma competencia, todo el mundo se ha solidarizado en una forma tremenda. Yo pienso que parte positiva es la solidaridad de todo el mundo en esto, y estoy convencido 100% que vamos a salir adelante con el apoyo de todos ustedes. Así será, señor Ramón. Muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana aquí en Arriba Bogotá y nuevamente extenderle nuestra solidaridad y apoyo ante esta situación. Ok, María Fernanda, muchas gracias. Que estén muy bien y que tengan un buen día. Igualmente, ahí teníamos las palabras del dueño de esta fábrica. Lo que sí no se nos ha quemado es la experiencia, dice él, lleno de mucho optimismo para poder responder por alrededor de 450 familias que se ven directamente afectadas luego de presentarse este gran incendio en la vía que comunica Bogotá, Siberia. En minutos estaremos con el delegado del Cuerpo de Bomberos de Cundinamarca, el capitán Álvaro Farfán, quien estuvo al mando de toda esta operación junto a los organismos de socorro del departamento y de la Sabana de Bogotá. Más de 12 horas trabajaron ellos para la atención de la emergencia. Pueden verlo ustedes, ya se controló en un 95%, continúa saliendo un poco de humo, pues aún hay algunos puntos focalizados que se intentan controlar, pero eso será en minutos. Aníbal y Valentina, por el momento ustedes tienen más en Arriba Bogotá, que sí le responde a la ciudad. Gracias, María Fernanda. Lamentable situación y esperemos que se dé de la mejor manera una solución para estas familias que quedan desempleadas después del gran incendio. Cambiamos de tema, nos trasladamos para otro punto de Bogotá, donde está Angie Telles, ya que el gobierno distrital ha llevado diferentes ayudas a los damnificados por las lluvias en la capital. Angie, usted está desde la localidad de San Cristóbal. Buenos días, adelante. Así es, muy buenos días. Pues mire, hoy se van a terminar de entregar las ayudas a los habitantes damnificados por las lluvias aquí en la localidad de San Cristóbal, Texas, y también kits de noche. Pues las autoridades ya terminaron de hacer el censo en total de las personas afectadas. En total son 2,436 adultos y 1,097 menores que de alguna u otra forma resultaron víctimas de estas fuertes lluvias. Nos acompaña a esta hora de la mañana el referente de gestión de riesgo de la alcaldía local de San Cristóbal. Buenos días, y también cuántas viviendas resultaron afectadas. Buenos días, efectivamente, nosotros en el total de lo que pudimos identificar fueron 3,550 personas afectadas durante esta ola invernal. Por supuesto, agradecer a las personas el haber hecho la llamada a la línea 123, haber hecho sus reportes a tiempo y, por supuesto, haberse acercado también a la alcaldía local durante estos días para poder corroborar este tipo de ejercicio. En total, tenemos un aproximado de 760 familias afectadas durante esta ola invernal. Bueno, hay que aclararle a los televidentes también que hoy se van a terminar de entregar algunas ayudas, pues también el llamado para que atiendan, pues las llamadas que ustedes les están haciendo hacia las 8 de la mañana van a terminar de entregar tejas y también otros kits. Así es, las personas que fueron caracterizadas en su momento, visitadas por parte de nosotros, estamos realizando las llamadas para que puedan acercarse a los puntos de acopio donde estamos haciendo la entrega de ayudas humanitarias. Recomendarle, por supuesto, a las personas que realizaron estas actividades que, por favor, estén pendientes de los teléfonos que nos dieron, toda vez de que muchas de las personas no nos han contestado las llamadas. Bueno, finalmente, algunas personas también se están quejando por el tema de las tejas, que pues de momento no se las han llevado. ¿Cuál sería la aclaración? Bueno, la UAES desde el día 30, que hemos, digamos que al día siguiente de la emergencia, ha realizado todo el tema de recolección y no ha parado en la localidad de San Cristóbal. Al momento lo que buscamos es que en todas las noches se haga la recolección de estos puntos, digamos, donde tenemos estos puntos especiales. Hay que recordar que el carro recolector normal en su tiempo de recolección no hace la recolección de las tejas, es un carro especial que está realizando todas las noches. Por lo anterior, es necesario recordar a la comunidad que no es necesario hacer, o sea, ningún operario hace el cobro por la recolección de tejas, y eventualmente durante las noches se está haciendo pues la atención de los puntos críticos de la localidad. Muchas gracias. Y es que en total 25 barrios resultaron con diferentes afectaciones y por eso nos acompaña un líder de la comunidad. Buenos días. ¿Qué dicen los habitantes? ¿Cómo se encuentran pues terminando de reparar sus tejas? Bueno, muy buenos días. Los habitantes pues preocupados porque realmente lo que nos dice la alcaldía, ellos han atendido más de 700 casos, pero pues la afectación fue muchísimo más grande. Los casos que se atendieron fueron los que fueron caracterizados con el tema de que inundó cocinas, inundó habitaciones, pero pues el resto de gente
pues ellos sí les toca reparar sus casas, como nos dijo la alcaldía, ya por cuenta propia, y pues la gente preocupada. Realmente hay mucha gente que sigue sin dinero para poder reparar sus techos y sigue sufriendo con toda esta ola invernal. Le pedimos a la comunidad que se no ha reparado todavía sus techos y que más adelante estos días va a sacar todo su residuo, pues que por favor no lo combine con lo que es la basura, porque realmente lo están combinando, lo están mezclando y realmente cuando pasa el carro recolector, pues ellos no lo llevan al estar todo combinado. Entonces necesitamos de que se haga una separación, de que son los residuos de las tejas, las dejen a un costado, para que el carro que es la cama baja venga y lo recoja. Muchísimas gracias por este aporte. Entonces, muy atenta la comunidad, porque es hacia las 8 de la mañana pues se van a terminar de entregar estas ayudas como tejas y también kits de noche. Los dejamos entonces con las imágenes. En este sector, algunas de las tejas ya están reparadas. Continúen entonces con más de Arriba Bogotá, que sí le responde la ciudad. Angie Telles, gracias por este informe. Nos vemos en los próximos minutos. 6 de la mañana, 41 minutos, y continuamos con las noticias. ¿Qué sigue en el caso del feminicidio de Yamilé Brito? Pues el confeso asesino podría ser condenado a 40 años de cárcel. Tráiganos más información, Daniel Arevalo. Así es, Aníbal, ¿qué tal? Muy buenos días. Así es, pues luego de la diligencia registrada aquí del complejo judicial de Palo Quemado, precisamente esta persona que se entregó ante las autoridades decidió aceptar los cargos que se le imputaron por feminicidio agravado. Precisamente sobre esto la Fiscalía adelantó diferentes investigaciones que lograron pues dar cuenta que este hombre venía agrediendo a Yamilé desde hace un buen tiempo atrás cuando habían terminado su relación. Frente a esto que lamentablemente se consumó en este hecho que acabó con la vida de la mujer. Frente a esto, nuestro sistema informativo tuvimos acceso a esas llamadas que el hombre habría realizado a la familia una vez consumado este hecho. Estos audios son las llamadas telefónicas que hizo Darío Aguirre a familiares de Yamilet Brito, después de haberle propinado varias heridas con arma blanca hasta su muerte. ¿Yo? Tú, déjala tranquila. Ya, no, es que ya quedó tranquila. El hombre en las llamadas confesó cómo actuó en un ataque de celos, al parecer, después de revisarle el celular a la víctima. El teléfono y veo que pasó muy rico con el man, las fotos, en la cama. Uy, no, ya me la... Si ella ya no tenía nada contigo, ¿qué le hiciste? Que no tenía nada. Y ustedes no tenía nada antes porque vino ya hasta mi tierra. Además, contó cómo con engaños provocó el encuentro que desencadenó su muerte. Yo puedo engañarle hoy, le dije, amor, venga para que busquen una casa para que mañana venga para que compren una ropa y te arreglen las uñas. Para la Fiscalía, el material probatorio recolectado es contundente. El pasado 30 de diciembre, este hombre, al parecer, citó a las compañeras sentimentales a su lugar de residencia en el barrio La Gaitana, en Suba. Le revisó el celular y le reclamó luego encontrar varias fotografías en las que aparecía con otra persona. Posteriormente, presuntamente la había atacado con un arma corto, punzante en la cara, el cuello y el pecho. Al hombre le fue impuesta la medida privativa de la libertad en centro carcelario. Efectivamente, esa orden se dio desde aquí, desde los juzgados de Palo Quemado, tras haberse allanado a esos cargos imputados por la Fiscalía. También, según nos indicaron los familiares, pues lo que le piden a las autoridades es mayor protección, pues este hombre haría parte de una banda criminal, según afirman, debido a las amenazas que estaría registrando contra los allegados de esta víctima de feminicidio que se registra en la localidad de Suba. Pero ¿qué sigue en este caso? ¿A qué pena se podría enfrentar? Pues hasta ahora nos conectamos con Saúl León, él es abogado penalista, para ampliar todos estos detalles. Doctor, buenos días, bienvenido Arriba a Bogotá. Comenzar preguntándole precisamente a qué pena se podría enfrentar tras haber aceptado los cargos. Buenos días, Daniel, para usted y para toda la audiencia de Arriba Bogotá. Conforme a lo establecido en el Código Penal, el feminicidio agravado contempla una pena que oscila entre los 50 y 60 años de cárcel. Como quiera que a este sujeto además se le imputó una circunstancia de agravación punitiva. Es importante destacar que conforme a las previsiones de la ley penal en punto de este delito, los beneficios por la aceptación de cargos no se extienden
como se extienden a cualquier otro delito. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que este sujeto haya aceptado cargos, no tendrá el beneficio de esa rebaja de hasta el 50%, sino que será en mucha menor medida, es decir, que será una reducción mínima, por tanto podría estar siendo condenado a una pena que de lejos superaría, por supuesto, teniendo en cuenta que se le fue imputado otro delito, los 38 años de cárcel. Digamos, en punto de esta sanción es severa y, repito, no tendrá la rebaja de común que se tiene por aceptación del 50%. Doctor Sábalo, un punto importante que se registró pues en medio de este lamentable hecho es que el hombre, tras haber pues cometido ese suceso, se habría entregado a las autoridades. Sin embargo, en ese momento pues no se hizo toda esa captura que se debía, sino no fue hasta días después que el hombre volvió a entregarse a las autoridades, que allí es donde se ejerce pues ya todas estas diligencias que hoy estamos conociendo. ¿Por qué no se pudo detener a ese hombre en ese primer momento? ¿Qué pudo haber pasado allí? Bueno, básicamente en Colombia, para detener a una persona y privarla de libertad, se puede realizar a partir de dos sucesos. Una, con una orden judicial, y dos, cuando es capturado en flagrancia. En este caso, si el sujeto no ha sido capturado en flagrancia, es decir, en el lugar de los hechos una vez comete el crimen, así él se presente horas después, si la autoridad judicial no cuenta con una orden y un requerimiento preferido por parte de las autoridades competentes, pues básicamente no le puede privar de la libertad, aun cuando este caso es abominable, es lamentable, es totalmente despreciable, es un miserable crimen que por supuesto será sancionado con severidad. Básicamente, el debido proceso aplica a todas las actuaciones, incluso en aquellas personas que han cometido graves delitos, y aquí considero que la Fiscalía General de la Nación y la Administración de Justicia hicieron lo propio. Sin una orden judicial, sin una orden de captura, cuando este sujeto se presenta, era imposible privarlo de su libertad. Doctor Sábalo, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en Arriba Bogotá. Estamos escuchando todo ese análisis que rodea pues todo el proceso judicial envuelto pues en el feminicidio presentado en la localidad de Suba el pasado 30 de diciembre. Este hombre, como les venimos indicando, recibió la orden de la medida de aseguramiento. Una de las solicitudes por parte de la defensa del acusado fue que no se llevara a cabo aquí en la ciudad de Bogotá, sino en otra ciudad distinta, situación a la cual pues la juez no accedió, por lo que ahora deberá enfrentar este proceso tras las rejas, que ahora se asuma pues todo este preacuerdo con la fiscalía tras haber aceptado los cargos. Sin embargo, como escuchamos, pues no se verá pues envuelto en una rebaja de pena debido a la gravedad del delito. Una información que registramos a esta hora en Arriba Bogotá, que sí le responde a la ciudad. Deportes. 6:48, estamos de vuelta con los deportes en Arriba Bogotá. Atención, porque las miradas de Juan Fernando Quintero apuntan al fútbol de Brasil. El caso sobre la contratación del volante antioqueño de 29 años se reactivó en las últimas horas y todo indica que sería nuevo jugador del Flamengo. Después de haber sido campeón de la Copa Libertadores con River Plate de Argentina, ahora prepara su llegada a una de las ligas más competitivas de Sudamérica. Quintero se refirió al vigente campeón de América. Suscríbete a nuestro canal para que sigas nuestras transmisiones especiales. Personalmente creo que el presidente Lula es un líder regional y que le va a dar un impulso a la América Latina muy importante.
Su presencia en Brasil es la vuelta de Brasil a todos los foros internacionales. Y Brasil, con toda la fuerza que siempre ese vínculo debe tener. Con toda la fuerza que siempre tiene. Que en los últimos 4 años se hizo más difícil. Del tiempo encontrará noticias de Colombia y el mundo. También series originales, documentales y reportes de nuestros corresponsales. Suscríbase y active la campanita. We got Timo. Well, if it isn't Charlie Spring, Happy New Year. You're over there. Mr. Nicholas Nelson. Nick Nelson. He is the star player on the rugby team. We are a trio of borderline outcasts. He's different. How would you describe your characters? How would I describe Charlie? He is introverted, smart, and nice. I think nice is a really underrated word, but that's exactly how I describe him, just nice. I think Nick's kind of, you know, the popular boy at school, but very much still the odd one out in his friendship group, in the sense that he's kind of come into that friendship group very effortlessly, and not but really because he especially wanted to. It's more because he's, you know, good at sports and easy to be around and likeable and just nice in general. So kind of the popular people wanted him to be around, and that kind of meant that he, even though he didn't really align with them in a lot of ways, he kind of felt like he had to. Literally just another silly crush. It's not a crush. Hi. 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 Come on. Dream guy. I don't know. Just someone I can have a laugh with. He's the straightest person I have ever seen. Thank you. You read the book before you got to the script. Yeah. I read the books when I first got my first audition, and I read them all in one night and loved them all. But it was very lovely, and I wish I'd read it when I was 12, 13. Yeah, we were quite lucky that we got an early copy of volume 4 as well, which was super cool. I read the first volume when I got my first edition. My sister had a copy of the first volume as well on her bookshelf. It's really powerful stuff. It's beautifully drawn and sort of put together, and the stories are, you know, just really important for queer teens, and also just queer people in general, and just people in general. What was the most difficult thing that you had to encounter during the production of the series? See, really making season one was quite a pleasant experience. It was a really lovely set to be on. Everyone wanted to be there. We were there because, you know, not for really many other reasons other than the fact that we thought that it was an important show to make and wanted to do well and wanted it to be, you know, seen by whoever needed to see it. So there actually weren't, you know, it's not an easy
job to like just make a TV show. It was my first job, so I loved every second of it, even the rugby. How do I stop liking someone, specifically a straight guy? The question for the ages. I had something I wanted to ask you. Do you want to go out with me? Do you want to join the rugby team? What? Why are the other team literal adult men? So, does anyone remember the rules of rugby? Aww, you gay for them. What's going on? Nick's lost all his friends. He's getting into fights. Do you ever feel like you're only doing things because everyone else is, and you're scared to change? Just miss how things used to be with the four of us. You're a good friend. I know. If he is even slightly mean to you, you'll murder him. I have to say, I've sent him a strongly worded DM, but murder's fine too. Why is a must for people to see Hard Stop? I think it's a must for people to see because we don't see enough just queer happiness shown on screen, and I hope that watching Heartstopper is a first step in creating more of that. Heartstopper is also just about, it's about, you know, romance, but it's also about sort of general relationships in life and you know, whether it be friends or parents or a student and a teacher or, you know. Is there a second season? What can we know about it? We've got two more. Two more seasons, which is great. Super exciting. We just finished filming on the second season last week, so yeah, I'm very excited to see it. It's gonna be a lot of fun. I'm sure the I really hope the fans will like it. Yeah. Hi. Venezuela está preparada, totalmente preparada para dar paso hacia un proceso de normalización y regularización de relaciones diplomáticas, consulares, políticas, con este gobierno en los Estados Unidos y con los gobiernos que puedan venir. Nosotros estamos preparados para diálogos al más alto nivel, para relaciones de respeto y ojalá, un halo de luz llegara a los Estados Unidos de Norteamérica, pasaran la página y dejaran esa política extremista a un lado y llegaran a políticas más pragmáticas en relación a Venezuela. Ojalá. We'll be right back.
le mando un mensaje a todas las firmas, a todas las empresas energéticas que hay en el mundo, en Estados Unidos, en Europa, en América Latina, en Asia. Todo lo que usted quiere saber de Colombia y el mundo puede verlo a través del canal de YouTube de El Tiempo. Suscríbase. En Colombia también está lista para rendir homenaje al Papa Emérito Benedicto XVI. La Nunciatura Apostólica será la encargada de realizar una misa de sufragio, rogando por el alma del pontífice alemán. La Eucaristía tendrá lugar en la Catedral Primada a las 10 de la mañana. En Arriba Bogotá, Monseñor Octavio Ruiz Arenas entrega detalles de la ceremonia. Indignación en Cota, Cundinamarca. Vándalos se robaron la imagen de la Virgen María que se encontraba al ingreso del municipio desde hace 70 años. En Arriba Bogotá hablamos con la comunidad y las autoridades. En el primer trimestre del año inicia la demolición del tradicional puente de Venecia. Esta infraestructura, que tiene más de 40 años de construida, será reemplazada por dos nuevos puentes que servirán de paso peatonal y vehicular. La demolición durará aproximadamente 6 meses. El director del IDU entrega más detalles de esta obra y los nuevos frentes de trabajos viales que tendrá la ciudad este año. Autoridades de tránsito se preparan para el plan retorno. Se estima que por lo menos 4.300.000 vehículos transiten por las carreteras nacionales. 5.600 uniformados de la Dirección de Tránsito y Transporte garantizarán el comportamiento y medidas de bioseguridad de los viajeros. Recuerda que el lunes festivo rige el pico y placa regional en los ingresos a Bogotá. Los retos en materia de seguridad para Bogotá en el 2023. La meta de la alcaldía es dejar la tasa en 9.9% por cada 100.000 habitantes, es decir, en un solo dígito. Y si eso se logra, sería la mejor en más de 60 años. Además, con el secretario de Seguridad hablaremos de las cifras que sustentan la ampliación de la restricción de motociclistas. En la Bogotá Noctámbula, amargo año nuevo. Tremenda sorpresa se llevó una familia al llegar de vacaciones. Delincuentes ingresaron al apartamento y se robaron más de 1.000 millones de pesos en efectivo, joyas y otros bienes.
Las autoridades investigan el hecho, pues las guardas de las puertas no estaban forzadas y el apartamento queda en el piso décimo de un edificio de un conjunto residencial en un exclusivo sector de Ciudad Salitre. Que busquen al responsable. En el barrio El Claret de Rafael Uribe Uribe, dos jóvenes que transitaban en una motocicleta fueron arrollados por un conductor que al parecer manejaba en exceso de velocidad y que posteriormente se fugó del lugar dejándolos heridos. En la huida, el sujeto por poco se lleva consigo a otros motociclistas. El hecho ocurrió el pasado 31 de diciembre. Y más delincuentes a bordo de motocicletas. En el barrio Villa del Mar de Engativá, un residente estaba frente a su vivienda chateando cuando un ladrón lo rodeó y en cuestión de segundos le rapó el celular. Habitantes del sector aseguran que los atracos se volvieron el pan de cada día y piden más patrullajes de las autoridades. En deportes, hoy comienza el... Suscríbete a nuestro canal para que sigas nuestras transmisiones especiales. Las noticias contadas en el momento en el que ocurren. Estás viendo El Tiempo en Vivo. Continuamos con más información aquí en Arriba Bogotá. Nuestro compañero Miguel Porra nos entrega información de historias que seguimos conociendo de aparentes problemas que se registran en diferentes centros de salud. Un nuevo caso de aparente negligencia médica. ¿Qué fue lo que pasó en esta oportunidad? Miguel, entréguenos detalles. Así es, Aníbal y Valentina, vamos a conocer la historia de este paciente de 34 años porque inicialmente llegó a este centro asistencial por una lesión en su pierna derecha, específicamente en el peroné, pero 4 días después lo intervinieron quirúrgicamente por un cuadro de peritonitis. Nos acompaña precisamente su mamá a esta hora en Arriba Bogotá, que nos va a contar la presunta negligencia médica, ya que llevan más de un mes en este hospital y pues ellos quieren hacer un llamado especial a todos los directivos. Bueno, mi señora, cuéntenos cuál es la odisea que usted me dijo que lleva casi un mes, todo diciembre, y pues este lo que llevamos de enero. Llevo un mes exactamente con mi hijo acá hospitalizado por el accidente de tránsito. Entró por un accidente de tránsito con un área en el pie y duró 4 días quejándose del dolor de estómago, que le dolía el estómago, que no podía hacer del cuerpo y no le prestaron la atención debida para ese dolor. Y a causa de eso se le reventó el intestino y pues las consecuencias fue que se derramó su materia en el cuerpo y sufrió una peritonitis. Lo tuvieron que operar de urgencias y a causa de eso pues quedó con colostomía. He sufrido todo este tiempo después de esa cirugía luchando para que le pudieran operar su pie porque duró un mes con su pie, con la herida de su pie abierto. Ya, gracias a Dios, de tanto molestar en atención al usuario y estar molestando, lo pudieron operar, gracias a Dios. Pero ahorita estamos sufriendo con una bacteria que apareció en la sangre. No se sabe si fue por causa de una sonda o por un catéter, que es lo que nos dieron que había podido ser un catéter que salió de UCI con el catéter y no se lo cambiaron al ingresar a piso. Entonces eso le pudo haber causado la infección, la bacteria que él tiene en este momento con la cual estamos luchando hoy en día. Bueno, usted nos comentó que después de un mes lo operaron pues de ese cuadro clínico, por lo que inicialmente entró al hospital esa lesión por un accidente de tránsito que fue en la pierna derecha que comentamos anteriormente. Entonces, ¿cuáles son los llamados a los directivos? Porque ahora su preocupación es que tiene una bacteria en la sangre, ¿correcto? Señor, tiene una bacteria en la sangre, pues que por favor le pongan más atención a la gente cuando llegue con cuadros así, porque ellos a veces no hacen los exámenes respectivos. Si a mi hijo le hubieran puesto atención a su dolor de estómago que él se quejaba, no hubieran tenido que recurrir a la cirugía de urgencia y haberlo operado así. Él estuvo a punto de morir, que él duró 3 días en UCI entubado. Entonces, por favor, que sean más
más negligentes, que sean más vivos con su trabajo para que esto no le vuelva a suceder a otra persona. Bueno, mi señora, muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana en Arriba Bogotá. Pues vamos a estar muy pendientes con respecto a este paciente y la situación que nos denunciaron hace unos segundos aquí en Arriba Bogotá. Recordemos que nos comunicamos con el hospital y el cuadro clínico es reservado. Vamos a estar realizando la investigación correspondiente porque, como dijo su acudiente, lo operaron el pasado lunes y ya pues el problema, esperemos que le dieron una solución finalmente. Por el momento esta es la información desde la localidad de Rafael Uribe Uribe, Miguel Porras para Arriba Bogotá, que sí le responde la ciudad. Sono semplicemente un peregrino que inicia la última etapa del su peregrinaggio. Siete y once de la mañana y volvemos justamente a hablar del tema del día, la última despedida, el último adiós al Papa Emérito Benedicto XVI. Aquí en Colombia, en la capital, también se le rendirá homenaje y Estefanía Maldonado nos tiene todos los detalles. Estefanía, buenos días y adelante. Valentina, televidentes, muy buenos días. Así es, la Iglesia Católica en Colombia también está lista para despedir al Papa Emérito Benedicto XVI, quien falleció el sábado pasado a sus 95 años. Este acto será sobre las 10 de la mañana en la Catedral Primada y contará con la asistencia de varias personalidades del catolicismo en nuestro país. Esto será presidido por el señor nuncio apostólico en Colombia, el monseñor Luis Mariano Montemayor. También los capitalinos podrán asistir a este evento. Pero para hablar un poco sobre de qué se trata esta misa de sufragio, yo me encuentro con el monseñor Octavio, quien nos va a contar un poco sobre de qué se trata esto. Bienvenido a City TV, contémosle a la gente la importancia para Colombia de despedir al Papa Emérito Benedicto XVI. Muy buenos días para ti, Estefanía, y para todos los que están viendo este programa. Sin duda alguna, nosotros en Colombia tenemos una gran estimación por la figura del Santo Padre. El Papa Benedicto XVI, como Papa, como tal, no estuvo en Colombia, pero cuando era cardenal, estuvo en dos oportunidades, en dos reuniones muy importantes. Y sin duda alguna, todos nosotros tenemos un gran cariño por este pontífice que pasará a la historia como un hombre de gran sencillez y que nos quiso mostrar de manera muy sencilla pero profunda la figura de Jesús y cuál debe ser el camino que debemos realizar. Ese encuentro con él y expresarlo a través del amor, el servicio, la solidaridad. A esta hora el Papa Francisco está realizando la misa en homenaje y pues ya el último adiós para el Papa Emérito. ¿Qué otros actos protocolarios se van a llevar a cabo? Pues teniendo en cuenta que también aquí en Colombia y en muchos países se van a hacer misas de sufragio para también despedir al Santo Padre. Sí, sin duda alguna el acto principal fue la Eucaristía que presidió el Santo Padre en Roma, en el Vaticano, y que podríamos decir hasta cierto punto se replica en la mayoría de las catedrales del mundo, en donde el obispo del lugar o los nuncios apostólicos, juntamente con otros obispos, se reúnen o nos vamos a reunir para de una u otra manera expresar el cariño, la gratitud por aquel que dirigió a la Iglesia Católica y tuvo la humildad de renunciar, dando un gran ejemplo de valentía y de sencillez. Precisamente hablemos del evento acá en Colombia, de esta misa. ¿Cómo será el protocolo para que de pronto los capitalinos que se quieran acercar hasta la Catedral Primada puedan hacerlo y también despedirse del Papa Emérito? Bueno, sin duda alguna, las puertas de la Catedral estarán abiertas para todos los fieles que quieran participar. Muy probablemente habrá la asistencia de algunas personas del gobierno, etcétera, posiblemente, pero muchos sacerdotes, muchos agentes de pastoral, gente sencilla que llevaba en su corazón la figura del Papa. Esta misa será celebrada a las 10 de la mañana, presidida por el señor nuncio apostólico y la participación del arzobispo de Bogotá y de algunos otros obispos de la zona. Por último, ¿cuál será la última morada del Papa Emérito para que las personas de pronto que hasta el momento se están enterando de este pues gran evento que ocurre, pues porque es la primera vez que un Papa también entierra a un Papa Emérito y pues es un acto histórico para todo el mundo? El Papa Benedicto XVI en su gran humildad
pidió que fuera enterrado en las grutas vaticanas, en el mismo sitio en donde se encontró durante algunos años el Papa Juan Pablo II, que luego subió su cuerpo a la basílica de acuerdo con las normativas vigentes. El Papa Benedicto será enterrado allí en las grutas hoy mismo, y allí permanecerá luego su tumba para el homenaje que le puedan rendir los demás fieles. Bueno, también aquí en Colombia buscaron despedirlo de alguna manera, enviándole mensajes a través de una plataforma para que las personas, también las personalidades de la política, de pronto del mundo católico, se despidieran de él a través de este libro virtual. ¿Usted tuvo la oportunidad de hacerlo? No tuve la oportunidad de hacerlo en estos días, pero he estado muy ligado y muy unido a todas las expresiones de condolencia. Y seguramente muchísimas fieles habrán firmado ese libro que expresará la fe católica y la unión y comunión con el Santo Padre, en este caso con el Papa Emérito Benedicto XVI. Bueno, Monseñor, muchísimas gracias por acompañarnos en City TV y nosotros estaremos, por supuesto, dándoles todos los detalles. Marco Mosquera, usted tiene más información en estudio. Estefanía, gracias por esa información sobre las celebraciones que se llevan a cabo en Colombia en medio de esta despedida al Papa Emérito Benedicto XVI. Para los televidentes que se conectan con nosotros, desde muy temprano, a las 3:30, transmitimos el funeral del Papa Emérito en la Plaza de San Pedro y hemos hecho seguimiento a este hecho histórico. 120.000 personas llegaron hasta la Ciudad del Vaticano en la mañana de hoy para acompañar, para rendir sus honores a quien fuera Papa entre el año 2005 y 2013. Y a esta hora de la mañana nos conectamos con el doctor en Derecho Canónico Hernán Olano. Doctor Olano, buenos días, bienvenido arriba a Bogotá. Marco, muy buenos días, gracias por la invitación. Hemos visto que ha sido un funeral solemne pero sobrio, como lo pidió el Papa Emérito antes de morir. El Papa Francisco mencionó en muy pocas ocasiones a Benedicto XVI durante la celebración y lo describió como una persona sabia, o más bien hizo referencia a la sabiduría, la ternura y la devoción. Esto contrasta con los, digamos, efusivos elogios que realizó Benedicto XVI cuando falleció el Papa Juan Pablo II. ¿Cómo podemos interpretar esas pocas menciones de Francisco en esta ceremonia? Sí, efectivamente, para toda la audiencia de Arriba Bogotá, desde hace 18 años no teníamos las exequias de un pontífice. Hubo cambios frente a lo que se establece en la Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis, y aquí el Papa Francisco volvió a hacer lo que se conoce como la última comendatio y la valendictio, es decir, la encomienda final, y hablar también de algunas de las virtudes del Papa fallecido, quien se encontraba allí, su cadáver, en un ataúd de ciprés, el cual luego se deposita en un ataúd de zinc y de plomo, y posteriormente en otro de madera, que llega a la cripta de la Basílica de San Pedro, como se pudo apreciar al final de la misa, ya en un rito privado, y ocupará el lugar que durante muchos años tuvo también el sepulcro de Juan Pablo II y en su momento el de Juan XXIII. Se cumple así esta ceremonia que quiso ser sencilla, con una delegación únicamente de los presidentes de Italia y de Alemania, la primera ministra italiana. Sin embargo, también se encontraban el arzobispo de Canterbury, el rey de Bélgica, la reina emérita de España y otros integrantes de lo que podría ser la cercanía o familia del pontífice, encabezados, como lo pudieron apreciar, por Monseñor Ganswein, quien fue durante muchos años secretario de Benedicto XVI y jefe de la prefectura de la Casa Pontificia. Hablemos de esa homilía. ¿Qué podemos destacar de la homilía del Papa Francisco, doctor? Sí, de esa homilía del Papa Francisco podemos destacar, entre otras, lógicamente la homilía siempre se refiere a las lecturas y particularmente también al Evangelio, el Evangelio que fue leído por un diácono, por delegación como tal del Santo Padre, y la ceremonia de la parte de consagración litúrgica a cargo del cardenal decano del Colegio Cardenalicio, el cardenal Giovanni Battista Re, que tiene 88 años.
Entonces, en esta homilía, pues se habla precisamente de las últimas palabras del Señor. Y dentro de esas últimas palabras, cómo habla con Dimas y le dice, te prometo que esta misma tarde estarás conmigo en el paraíso. Y entonces esta lectura la lleva también a su homilía el Papa Francisco para significar la importancia del paso como tal de la muerte a la vida eterna. El mismo Benedicto XVI decía que la muerte es sumergirse en el océano de la felicidad del Señor. Entonces, eso lo dijo en la encíclica Spe Salvi. De esa manera, entonces, podemos encontrar que esas palabras del Papa, en la cual cita incluso a San Gregorio Magno en varias oportunidades, y habla de Benedicto como un papa orante y un papa dialogante, al igual que un papa que se dedica igualmente a la reflexión, son características particularísimas de quien ocupara el trono de Pedro con el número 265 de los papas. Sí. Pues muy interesante el análisis que usted realiza en la mañana de hoy de esta ceremonia que tuvo una duración de aproximadamente 2 horas y 20 minutos, muy solemne, muy sobria, que tuvo la asistencia además de un representante de Colombia que fue el canciller Álvaro Leyva, que desde ayer llegó a Roma. Muchas gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Marco, con mucho gusto, gracias por la invitación. Más adelante en esta emisión de noticias tendremos más detalles de lo que sucede en este momento en Ciudad del Vaticano, en un momento solemne de recogimiento, cuando la Iglesia Católica despide al Papa Emérito Benedicto XVI. Tenemos más información a esa hora de la mañana en Arriba Bogotá, que sí le responde a la ciudad. El Noctámbulo. 7:22, continuamos con más información. Kevin Díaz nos entrega detalles de lo que conoció en las últimas horas y lo que pasó en los últimos días aquí en la capital del país. ¿Por qué le digo los últimos días, Kevin? Porque una familia aquí de Bogotá se fue de paseo a pasar la noche del 31, Año Nuevo, y cuando llegó al apartamento se lo tenían prácticamente desocupado, todos los elementos de valor se los habían robado y la puerta está intacta. Entreguenos más información. ¿Qué le dicen estas personas? ¿Qué dicen las autoridades? Kevin, adelante. Aníbal, mire, ellos precisamente llegaron ayer sobre las 6:00 p.m, llegaron confiados, llegaron a esta puerta, aparentemente no había luz en este lugar, se devolvieron y preguntaron a la administración qué había pasado, les dijeron que al parecer 5 apartamentos también no tenían luz, ellos se devuelven y cuando ingresan se llevan la sorpresa de que estos delincuentes se habían llevado todo, elementos aproximadamente avaluados en más de 1.000 millones de pesos, el dinero. Allí llegaron las autoridades para verificar cámaras de seguridad y ellos están revisando para poder capturar a estos responsables. Así quedó el apartamento de una familia luego de regresar de vacaciones de fin de año. Una de las dueñas del inmueble relata el momento en el que se dieron cuenta que habían sido víctimas de los ladrones. Mi hija llegó primero y se sorprendió porque no había luz y empezó a ver cosas como raras. Y ella fue y subió los tacos y fue cuando se dio cuenta que habían robado el apartamento. La denunciante explica que fue sospechoso que su vivienda no se encontraba con luz, por lo que decidió buscar una explicación. Porque se había ido la luz y dijeron, no, aquí entraron a cortar la luz a todo el mundo, que como a 5 apartamentos. Y ella pensó que era que se había ido la luz acá también. Sin embargo, al volver, pudo apreciar la magnitud del robo, pues los delincuentes fueron hasta la caja fuerte, la cual violentaron con herramientas sofisticadas. Luego se dirigieron hacia otras habitaciones, las cuales revolvieron para buscar joyas y otros elementos de valor. Además, quitaron los espaldares de las camas y rompieron los closets. Todo en desorden, todo destruido, mi alcoba toda destruida, todo. Y se llevaron relojes, joyas y dinero. El apartamento había quedado solo desde el 30 de diciembre y fue hasta ayer, 4 de enero, que se percataron del millonario robo. Yo me fui el viernes 30 de diciembre, sobre el mediodía. Yo revisé que todo quedara asegurado. Mi hija cuando llegó no estaba asegurado la puerta.
¿Si pudieron entrar con alguna llave maestra o algo? ¿Una llave o por la puerta? Sí, señor. La familia avisa a las autoridades, puesto que no había ninguna puerta violentada y alguna ventana abierta, ya que el apartamento está ubicado en un décimo piso. Llama a la patrulla el cuadrante, llega el cuadrante al sector, verifica, se llama a la unidad investigativa, el cuerpo técnico de investigación criminal, quien hace las labores correspondiente con el laboratorio de criminalística. Ella indica que le fueron hurtados algunos elementos. Que van a tomar videos y van a investigar, que en 3 días mandan un informe. El CTI de la Fiscalía llegó a la residencia para registrar el lugar en busca de huellas que puedan dar pistas para capturar a los responsables de este millonario hurto. Las víctimas pidieron explicación a los administradores del lugar y esperan que les den una respuesta de lo sucedido. Creo que hay negligencia en la vigilancia, porque entraron fue por la puerta. Entonces, no sé ellos a dónde estarían, no contamos con una vigilancia realmente buena. Dice esta familia que es la primera vez que les ocurre una situación como esta. Exigen a las autoridades capturar a los responsables y respondan por este hurto que se registró en la localidad de Fontibón, en el barrio del Salitre. Nos vamos para la localidad Rafael Uribe, barrio del Claret, porque 2 jóvenes que iban en una motocicleta fueron arrollados por un conductor que al parecer excedía la velocidad. Allí este conductor, después de haber dejado arrollados a estos jóvenes, se fugó del lugar. Muchas personas corrieron detrás de este vehículo e infortunadamente no pudieron alcanzarlo. Eran las 7:43 de la mañana del pasado 31 de diciembre, cuando un vehículo de color blanco choca por la parte de atrás la moto de Juan David y Angie en la avenida Santa Lucía del barrio El Claret. En el video de una cámara de seguridad se ve cuando el conductor del carro, luego de arrollarlos, se fuga del lugar. Pues nosotros íbamos en la moto, el que iba conduciendo era mi hermano. Y íbamos más o menos como por toda la 44 y de un momento a otro se sintió el impacto del choque de un vehículo en la parte de atrás. Ahí fue donde pues, literalmente yo salí a volar. Su hermano, tras el impacto y aún consciente, lo primero que hizo fue revisar cómo se encontraba su familiar. Al momento fue que sentí el impacto del vehículo. Literal, yo caí fue de espaldas. Y lo único que hice fue cuando sentí el piso levantarme y pues auxiliar a mi hermana porque mi hermana seguía en el suelo. Afortunadamente, algunas personas que se encontraban en el sector decidieron ayudar, pero también llegó rápidamente una ambulancia. Se acercó bastante gente como a decirme que me quedara quieta, que no me moviera, pero en ese momento yo me quedé sin aire y lo que hice fue retirarme el casco como pude y ahí me auxilió la chica de la ambulancia. ¿Estaba una ambulancia cerca? Sí, ahí como a una cuadra. La ambulancia vio cómo pasó el accidente. Los hermanos comentan que el conductor manejaba al parecer en exceso de velocidad. Otras personas intentaron perseguir al sujeto fugado. El vehículo se fue y pues como tengo entendido en cámaras que ya se recogieron y cosas así, el vehículo se alcanzó a pasar el semáforo de la General Santander hasta en rojo y no hemos podido tener ni siquiera como descripción de la persona ni la placa del vehículo. Sí, iba bastante rápido porque pues yo iba frenando porque el piso tenía varios huecos, entonces yo reducí la velocidad para pasarlos y ahí fue cuando nos cogió por detrás. Y así como ella lo relata, en este otro video se muestra que por poco arrolla a varios motociclistas luego del cambio del semáforo a verde. La joven, tras el choque, fue la que más sufrió laceraciones. Las rodillas sí me tuvieron que hacer una cirugía. Y en estos momentos, como cuando estoy como mucho de pie o algo así, me duele el abdomen, me duele la cabeza, entonces tengo que manejar bastante reposo. Su mamá fue la que más angustia sufrió, pues el 31 de diciembre fue el día más amargo de su vida. En el momento yo me encontraba en mi trabajo. Entonces recibo la llamada de mis hijos diciéndome que pues que habían tenido un accidente, que se encontraban en una ambulancia. Pues imagínense, mis 2 hijos, los mayores, el desespero fue impresionante. Yo salí como loca del trabajo por poquito y hasta yo me accidento porque pues salí desbocada.
llegar al hospital y preguntar por ellos. Fue lo más rápido posible que pude. El de la ambulancia que los auxilió a ellos se encontraba en ese momento ahí. Y él me dijo pues que relativamente mis hijos en sí la habían sacado, como se dice, barato. La familia le pide a las autoridades colaboración para poder verificar las placas del vehículo y que el sujeto fugado responda por lo sucedido. Los jóvenes se encuentran fuera de peligro y ya están descansando en su casa. Nos vamos para el barrio Villa del Mar, esto es en la localidad de Engativá, porque ayer se registró un hecho en donde un ciudadano se encontraba al frente de su conjunto residencial y de un momento a otro un motociclista por detrás llega y le rapa el celular. Estuvimos hablando con algunos vecinos y dicen que en este lugar es constante los atracos y le piden a las autoridades que hagan más revisión en este lugar. Observe en esta cámara de seguridad cuando un residente del barrio Villa del Mar de la localidad de Engativá se encuentra chateando en su celular. De repente un motociclista aparece por la parte de atrás y luego le rapa su teléfono. Los hurtos están sucediendo a partir del mediodía hasta las 6 de la tarde. Nos tienen azotados totalmente el barrio. Motos de alto cilindraje. El hurto sucedió al señor en la portería del conjunto por el medio de raponazo. Una de las residentes del sector asegura que son constantes los atracos y que salir a un supermercado se les ha vuelto imposible. En la parada del alimentador, que quedan unos metros al lado, atracaron a otra muchacha y al voltear la cuadra atracaron a otra muchacha. Entonces es una banda de atracadores en motos de alto cilindraje que simplemente están revisando el sector y atracando uno a uno a los residentes. Entonces ya se volvió súper tedioso salir al menos a las tiendas a comprar. Algunos comerciantes del lugar dicen que se sienten desprotegidos contra la que sería una banda de ladrones en motos. Bueno, acá como comerciantes estamos un poco, pues, no tan protegidos. Acá en esta parte se mira mucho el señor de la moto, no sé cuál será el que pasa robando el celular. Digamos, si usted está con su celular y pasa él, se llamaba celular, ¿sí? Entonces, esa es la inseguridad más que hay acá. Algunas personas de la comunidad le piden a las autoridades hacer mayor presencia en el sector para que esos delincuentes no se aprovechen de la soledad del lugar. Pues le pedimos más acompañamiento policial a este sector porque realmente ya es mucha la inseguridad que tenemos acá en este sector. Mucho atraco en moto, en bicicleta, a pie, hecho. Aquí lo que se vea es al diario. Que hagan más rondas, que nos acompañen en todos los procesos. Ellos conocen realmente la afectación que tiene la localidad, que tiene el barrio, porque no es solamente Villa del Mar, es Álamos Norte, es todo lo que nos acompaña en los barrios aledaños. Entonces, que nos hagan más apoyo, porque aquí no se ve una moto de policías andando. La víctima perdió su teléfono avaluado en más de 1,5 millones de pesos. Y aunque el delincuente no le hizo ningún daño, el hombre manifestó tener temor luego de este hurto. Cuando suscríbete a nuestro canal para que sigas nuestras transmisiones especiales.